¿Qué tal, amigos, amigas? Bueno, Pilar Eira ha sacado un libro hace poco y en alusión a este libro, pues la llaman de muchísimos sitios. Ha estado en una entrevista. Vamos a ver un extracto bastante interesante de esta entrevista, en la cual, oye, le, le da bastante cera a la Casa Real Española. A ver, creo que lleva bastante razón en muchas de las cosas que, que, que dice, que opina y en base a toda la información que ella tiene de cómo tiene funcionamiento las Casas Reales, creo que es verdad que tiene. Eh, muchas cosas negativas a la Casa Real Española con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, y lo que más claro me ha quedado en este vídeo es el gabinete de prensa que tiene. Eh, estoy bastante de acuerdo en todo lo que dice prácticamente en ese sentido, así que lo vamos a reaccionar y vamos a ir comentando y opinando nosotros también mientras por comentarios, ¿vale? Así que, mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito. Me llamo Enrique García y tratamos estos temitas de monarquía y cotilleito. Así que, mi gente, comenzamos. Bueno y recordaros también que le deis a la campanita muy importante para que os lleguen los avisos de vídeos y directo. El like no hace falta que lo diga, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Pero, eh, a, a pesar de que no has tenido ningún problema, la familia real no queda precisamente bien. Eh, la mayoría de personajes que dibujas o que describes son intelectualmente limitados, infantiles, frívolos, coléricos, egoístas, wow. desconocedores absolutos de la realidad del país en el que vivimos, malos los unos con los otros, corruptos incluso. Es un desastre, ¿no? Bueno, es que es que, bueno, claro, cuando vas al detalle. Mmm, eh, eh, yo cuando estoy, cuando estoy escribiendo el libro no tengo la intención de, de decir ¡Hasta ese este tío! No, no, o sea, eh, os digo la verdad, eh, Yo, por, por lo que llevo ya siguiendo a Pilar Eire, no es como Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel tiene cierta reticencia porque antiguamente tenía exclusividad con la Casa Real, con el rey Don Juan Carlos. Y es verdad que tenía ahí una exclusividad que a día de hoy no tiene. Y esa rabia la refleja siempre en unas críticas que antiguamente pues no tenía por ejemplo sobre el rey Felipe entonces pues es verdad que ahí hay eh, algo personal con lo cual la objetividad de Jaime Peña Fiel en ocasiones no es muy válida con respecto a Pilar Eire ella hace un análisis de lo que ella entiende y ve cosas y ya luego la gente opina en base a lo que ella ha analizado pero yo creo que claro de un resumen de un libro tan largo Sacar corrupción, eh, gabinete de prensa malo, mala comunicación con, con la gente, poca naturalidad. O sea, sé que son muchas cosas las que ha dicho el periodista, pero es que lleva razón. Sino en todo, en casi todo. Oh, este tío lo voy a poner fatal, va a quedar muy mal y tal. Yo simplemente me limito a narrar los hechos y luego eh, la gente saca sus conclusiones. Y yo, cuando uh -huh. escribía el día a día, el momento a momento del rey, pues yo había momentos en que incluso me emocionaba, porque hay momentos, de, eh, momentos de, de su libro también emocionantes. Ahora, eso sí, creo que el conjunto de su vida, el relato de su vida, es demoledor. O sea, no, no por las cosas que yo cuento, eh, sino por los hechos que le han ocurrido. De todas formas, yo también creo que es un libro que a los monárquicos, eh, las personas eh, que yo creía que les Iba a disgustar, pues la verdad es que me ha llamado gente bastante sorprendente, eh, cercana al rey. Me han dicho, bueno, es que es verdad, yo también intento explicar eh, por qué. O sea, que la gente, todo. todo eh, eh, que, o sea, la pregunta que a mí me hacen cuando yo viajo por ahí con mis libros y hablo de mis libros y tal, siempre me dicen, pero ¿cómo el rey ha podido hacer esto? ¿Pero cómo ha podido? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Y yo lo que quiero cuando terminen de leer el libro, que la gente que haya leído el libro, que diga, ahora lo entiendo todo. ¿eh? Porque realmente, hombre. Tú, o sea... Claro, es que nosotros tenemos una visión desde fuera de. Eh, todo políticamente correcto. Eh, venga, vamos a grabar ahora. Venga, una foto de postureo, una, un apretón de manos de postureo. Pero realmente detrás de todo esto hay personas que están viviendo, que están trabajando, que están sintiendo, y que, claro, nosotros nos ponen solo lo bonito, los tres momentos eh, like y realmente no sabemos lo que hay detrás. Bueno, ¿por qué el rey ha hecho esto? Bueno, ¿por qué la reina ha hecho lo otro. Bueno, porque, claro, y todo tiene todo tiene su porqué. ¿Quién no lo puede explicar? No lo puede explicar ella. Como bien acaba de decir Pilar Eire, se le ha puesto gente en contacto del entorno que le ha dicho: dices verdades como puño. Porque ella está, pues, eh, tiene gente de. Esa, esa, esa propia gente que se le ha acercado a decirle eso son gente del entorno porque es que ella tiene eh, mucha información de adentro. Mira la infancia estoy, que tuvo. Estoy levantando las cejas. <laughs> Estás te muy genial. Uy, tienes con las copitas muy cargadas. No, pero... no, no, que va, que va, que va. No, buen pero es cierto, rey, es cierto que, oye, con la infancia que ha tenido el rey, ¿cómo seríamos? Yo, yo, mira, yo cuando escribí el libro sobre Franco, recuerdo que los periodistas de, de izquierdas, bueno, además izquierdas, de gente de mi edad que habían estado en la cárcel, me decían, ¿se pueden decir palabras? Este? Puedes decir lo sí. que te dé la gana. Me decían, pero... si yo tuviera tenido la, Frank, la infancia de Franco, todavía serías más hijo de puta que él. O sea que realmente, don Juan Carlos está sordo de un oído por una paliza que le dieron en el colegio. O sea que wow. tenía una pelota, desde los ocho años ha vivido sin el cariño familiar, no ha vivido con su familia, ha sido una pelota entre Franco y su padre, una persona sin afecto, sin infancia, o sea, que que eh, sí, de polvos esos claro, claro, no, pero sí demasiadas cosas, sí, sí, demasiado, demasiado, a ver, es muy campechano, es muy simpático con la gente, no le hemos visto actitudes violentas, demasiado con la con la crianza que ha tenido vivir entre Portugal en su momento, eh, volver a España, Madrid, en fin, demasiado, ¿no? <laughs> en ese sentido, que luego haya sido un mujeriego, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Por supuesto. Claro, y luego, sobre todo, el hecho, el, el hachazo ese cruel de la muerte de su hermano, que es doblemente dolorosa: primero, porque muere el hermano, y segundo, porque él fue el causante de esa muerte y el complejo de culpa nunca se le ha disipado. Eh, hablaremos mucho de Juan Carlos, primero, de España, pero primero me gustaría construir un mapa mental, por así decir, de la casa real quizá para los más despistados, pero en los que me incluyo, ¿no? ¿Qué es la Casa Real? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones tiene? Es, es simplemente el nombre... Interesante, ¿no? ¿Quién genera o quién mueve, quién moviliza, quién manda, quién ordena realmente en la Casa Real? Yo siempre me lo pregunto porque yo sé que, eh, en mi opinión, antes de ver este vídeo, yo tenía eh, en mente, digo, bueno, ¿habrá cosas que el rey y la reina puedan...? Puedan decidir, pero entiendo que hay una dirección, una organización que les dice: Oye, tú eres el rey, pero tú no mandas, mandamos nosotros que somos los que organizamos y esto tú lo vas a hacer, y esto no. Habrá cosas que tengan más al rey Felipe y otra cosa en la que la organización, esta dirección, digámoslo así, de la Casa Real, de no sé, 50, 60, 20 personas, no sé cuántas personas serán, pues realmente. Eh, digamos pues consensúan qué cosas son beneficiosas y no para la monarquía no realmente son trabajadores pero entre comillas jefe también del rey o sea que el rey no es el que más manda en mi opinión creo ¿eh? ¿El hombre que tiene la casa del rey como uh, las casas de la gente tienen nombres en los pueblos o, o es algo más bueno, ¿ves? A mí es una de las cosas que me fastidia de estos últimos eh, tiempos, para ir un poco a la actualidad, ese afán que tiene la gente de, de decir, eh, bueno, no importante no son las personas, sino la institución, o las hermanas del rey no son familia real, son una cosa aparte. Así, ah, o sea, ¿Esto es así? Esto ¿Hay gente que dice Sí, así. hombre, esto es un mantra que se repite, yo estoy harta de oír hablar de, esta, de estas dos frases, estas dos frases se han repetido hasta la saciedad por Sierra María Mar y Mar 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 estos últimos días. Y entonces a mí me, esto me hace reír, porque esto de decir la, lo importante son las personas, sino la institución, la institución que no son, un, como dices tú, no son unas piedras puestas en un sitio, ni es árbol, ni es... Es una roca, ni es nada. O sea, la institución... Sí, bueno, esta comparación es un poco como la de los clubes de fútbol. Lo importante no, no es la persona que está ahora mismo, sí, que es un jugador o un entrenador muy bueno. Lo importante es el club. ¿Por qué? Porque las personas pasan, pero el club está siempre. Sí, pero el club ahora mismo eh, hay tal, tal presidente, tal entrenador y tales jugadores. Y en la Casa Real lo mismo. Sí, lo importante es la institución, pero es que la institución son las personas que a día de hoy o ahora. Están representándolas, ¿no? Y ahora mismo, a día de hoy, está el rey Felipe, la reina Leticia, y podemos sumar, si queréis, a los reyes gemelitos porque están vivos y siguen ahí, ¿no? son las personas, en este caso, pues las instituciones son Juan Carlos y su hijo Felipe, que son los que han sido reyes, y la gente identifica identifica la institución con las personas, y esto es lógico y por mucho que lo repitamos, es igual no va a ser verdad nunca esto y la Casa Real, bueno, pues la Casa Real es todo ese conjunto de... Eh, son muchas cosas porque la Casa Real, para mí, eh, pues son los reyes, la familia real, la gente, los borbones que en estos momentos están en el poder, pero también la Casa Real es ese conjunto de señores grises como les llamaba Lady Le Di, eh, esos señores vestidos de gris que pululan, que están ahí trabajando hay 200 funcionarios en la Casa Real o sea, que es mucha gente. Wow. ¿eh? Y son unos señores que están en contacto con la Casa Real. Que además, fíjate, yo tengo amigos que eran periodistas normales, normales como digo Bueno, ya no soy muy normal, pero bueno, los periodistas no somos muy normales en general, pero bueno, la gente bastante normal. Pero el contacto con la Casa Real les, les, da, les otorga como una especie de arrogancia. Se ponen a hablar distinto, eh, te hablan ya con un poco con un tono de voz como muy amadrileñado, catalanes, eh. ¿eh? Luego miran así por encima del ojo. Se... Sí, se vuelve un poco despotal, ¿no? visten, por supuesto, mejor, entonces ya toman distancias, pero es que es brutal. Lo he hablado con cantidad de gente, estoy es decir, vosotros habéis dado cuenta el contacto con la Casa Real, ¿por qué les.? Da, ¿Por qué les proporciona? ¿Por qué se creen que forman parte también de la casta de los elegidos? Y estos hombres de gris, por ejemplo, son los que le hacían hacía la vida imposible a Leticia en sus primeros tiempos de matrimonio. La pobre Leticia, que era una chica que era periodista, que era una persona pues, de la calle, que había cogido el metro, que se había ganado la vida, que había tenido. Curioso, ¿eh? Las cosas que, los entresijos que hay detrás de, de las puertas de Palacio. Y novietes, que se había casado con una persona normal, pues la pobre quería hacer cosas y le hacían hacer listas. Bueno, haga listas. No, primero. Claro, y le decían a todo que no. ¿Cómo? ¿Que tú quieres ir un fin de semana a dónde? ¿Que tú quieres ir al campo de dónde? ¿Que tú quieres ir a pasar el día dónde? Y le diría, no, no, muchacha, ¿tú dónde te crees que estás, no? El primer, el primer, el primer esto, desencuentro... encuentro de hablas en el libro. Esto los, el primer encuentro cuando le empezaron a tratar de señora. ¿eh? Y yo decía, no, llámame Leticia, le decía a los señores de gris. No, ¿cómo vamos a llamarle Leticia, señora? Eh, señora y dice, bueno, pues yo también os voy a tratar de usted. No, no, es que las reglas son que ustedes nos traten a todos de tú y nosotros le tratemos a usted de alteza. Y de, bueno, cuando fue... Fíjate, para algo bueno que tiene la reina Leticia, que es que tuteame, vamos a tutearnos todos y, y, y listo, llamarme por mi nombre, para algo bueno que tiene, la verdad, bueno, algo bueno, a ver si no, no lo tiene todo malo, ya me, ya me explico, ¿no? Pero que sí, de verdad, ¿eh? para algo que, que, que es, es valorable y le dicen, no, 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 su alteza, su alteza se casó de alteza y de señora, entonces ella y que le hagamos una reverencia y ella claro todo esto tuvo que empezar a acostumbrarse. Bueno pero es que yo quiero prepararme mi boda. Bueno pues hago una lista de cosas que quiero hacer en la boda y entonces la pobre pues hacía una lista y decía bueno pues quiero esto. Ay no, bueno, se intentará, pero aquí en la casa nos costumbre. Y ella, bueno, bueno, pues dejémoslo, pues hagamos el punto 2. No, está bien, es interesante. Bueno, se consultará a los eh, cargos intermedios, 200, y luego le comunicaremos que han decidido. Entonces, estos hombres de Gris, que son los que protegen, pero también aíslan a la familia real de su entorno. Ojito lo que dice, ¿eh? Estas 200 personas eh, protegen, pero aíslan. Es decir, eh, cada vez que proponen algo, ya sea en la boda, como he puesto el ejemplo, Pilaraire. O ya sea, que quiere pasar un fin de semana con no sé dónde, no sé cuánto, en la nieve o en no sé qué. No, 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 esto así no puede ser. O sea, ¿dónde te crees que estás? ¿Qué? Que ¿Quieres ir de compra a un centro comercial? No, 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 imposible. Nosotros te traemos la ropa. ¿Qué ropa quieres? No, no, pero es que a mí me apetece ir a un centro comercial. <coughs> Perdón. No, no, es que no pueden. ¿no? también son culpables de muchas de las cosas que están pasando. ¿Pero quién, quién gobierna la Casa Real? Eh, lo, el, ¿El rey? Eh, ¿O los reyes? En fin, la, la pareja de emérito más rey. Eh, ¿Un equipo de dirección altamente cualificado? ¿Un equipo de dirección eh, gris y poco cualificado? ¿El gobierno? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo funcionan las directrices estratégicas, por así decir, de esa casa? Si es que las hay. Bueno, la, las hay, pero muy, la verdad es que son eh, bastante. De estar por casa. Sí, bastante. Son, como, como es un equipo la muy la poco escuela? profesional, a mi entender. A mi entender lo que se tendría que hacer es cambiar todo el equipo de comunicación del rey. Yo no sé cómo no se coge la mejor claro. eh, agencia de comunicación de Europa, eh, que hay buenas, y que se dice, uh -huh. oye, démosle a esto una vuelta, porque es que todo lo que hacen en la pata. O sea, los discursos, no hay quien los escuche, los discursos de don Felipe son aburridos desde la primera palabra hasta la última, las apariciones de repente. De ¡Guau! Wow, eh. Sí, que la verdad, los discursos, en ocasiones, primero, un discurso largo ya es tedioso, ya es difícil de escuchar. Eh, entiendo que cuando hace el discurso del rey y de Navidades, habla un poco y hace, entiendo que el discurso tiene que ser largo, que tiene que ser de muchísimos temas, que va organizado, que está grabado. Pero de verdad, eh, para el espectador sería casi más bonito, en vez de estar sentado en la típica silla de siempre, de ir caminando por el palacio, por los jardines, eh, e incluso por la calle. Sé que es complicado, pero bueno, un día a una cierta hora, en una calle poco transitada, que, en fin, ya me entendéis, que mientras que va caminando, va hablando, eh, con un poco más de naturalidad, creo que eso... Buah, yo, yo soy el primero que diría melón, papa pontero, pero ¿por qué? Porque veo un fondo, veo la calle, veo el sol, veo la calle, no sé, libertad, no que parece todo, eh, pues eso, políticamente correcto, ¿no? Y hacer un discurso políticamente correcto al final lo único que hace es que ya sabes lo que vas a escuchar de política, ya sabes lo que vas a escuchar de las desigualdades sociales, ya sabes lo que vas, lo que vas a oír de la independencia. Ya antes de que comience, cualquiera escribe un artículo y te dice: Hoy el rey, el día 25 de Navidad, va a decir el 24 por la noche, pim, 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 pin, y pim. Va a decir esto, esto y lo otro. Y lo acierta todo, porque es que sabemos lo que va a decir. Entonces, esto es lo que también se está pudiendo más o menos reclamar o quejar. Pilar de ¿no? Decimos en Twitter. Además, es, es, es curioso porque se dice en Twitter, no se les ve. Entonces dice, a partir de ahora van a viajar por todas las provincias españolas. Entonces van a una provincia española, a una ciudad, una playa, en pleno verano, con unos señores acompañador ahí se hacen unas fotos y tal, y esto ya les parece que es aproximarse al pueblo. Ah. Eh, bueno, hoy, hoy en el momento que estamos grabando esta entrevista, está el rey está en Barcelona, ¿eh? ha venido a visitar la planta de Martorell. ¿Cómo, ¿Cómo viaja? Viaja en un coche blindado, va como una bala rodeado por 10 coches de seguridad, no se para en ningún sitio. Esto no es viajar a Barcelona, se mete en la fábrica sin que le no a haber nadie, hacía un discurso que grabarán las agencias especializadas, bueno, las agencias autorizadas, que se dará, repartirán todas y luego se volverá otra vez a Madrid. A mí el otro día un gran empresario, una persona que, que seguro que conoces, me decía que es una pena que don Felipe no tenga, cada vez que venga aquí no se reúna con sanitarios, o con docentes, o con sindicalistas, con amas de casa, con estudiantes... Esto lo quiero comentar porque me ha encantado, ¿no? Es curioso que, oye, ya que vas a Cataluña, eh, digo Cataluña porque está ahora en Barcelona, según decía ella, bueno, ahora, no sé de hecho hace cinco días, pues seguramente esté grabado de hace siete o ocho días o, o de hace dos semanas. La cuestión, vaya a Barcelona, a Mallorca, a Andalucía, a Extremadura, a Galicia, da igual. La cuestión es, ya que vas a algún sitio lejano de Madrid, ¿vale? Que digamos que va incluso podrías pernoctar allí, eh, de hacer una especie de visita a, a más centros, eh, a, persona, a personas que necesitan escuchar tu voz. Tasistas que tienen el problema de las VTC, no sé qué, no sé cuánto. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? no, no quiero entrar ahora en política. No, que los ganaderos, no sé qué, no sé cuánto, de reunirse con el pueblo. Vale, sí, ha ido a una gran. Yo recuerdo aquí la última vez que vino a Sevilla a inaugurar no sé qué, qué fábrica enorme. Sí, sí, eso está muy bonito, va a dar mucho trabajo, queda muy bien. Se hace la foto, se pone una plaquita de que tal día de tal mes de tal año estuvo aquí el Rey Felipe. Y, y poco más, aplausito y nos vamos. Pero no queremos solamente eso. Eso, para eso ya tenemos a los políticos, ¿no? Quizás el hecho de que pueda, como ha dicho ella, ¿no? Reunirse con sanitario. Oye, los bomberos de, yo qué sé, de Teruel están enfadados. Pues se reúnen un día con ellos. Oye, ¿qué os está pasando? ¿En qué os podemos ayudar? Los problemas de la gente, ¿no? O para qué están los reyes también. Es que, claro, ni siquiera el periodista le está preguntando. Qué delimitación tienen los reyes, porque es que tampoco sabemos a qué se dedican exactamente, a qué se dedican realmente, a reunirse con, con estadistas, a, a realmente, mmm, bueno, eh, inaugurar cosas. Sí, está muy bien, pero también nos gustaría ver, aparte de, de, de cuando se salta el protocolo de la reina para darle a tres abuelitas la mano, que está muy bonito, pero que eso queda muy bonito, pero algo más, un poquito más, ¿no? Estudiantes, con periodistas, eh, con, eh, con, eh, bueno, con periodistas quizás no, pero bueno, con todo este tipo de, eh, de, de profesionales no que, que, que no son los cuatro que le van a contar siempre una realidad de Cataluña que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es Cataluña en realidad. Claro, es que han ido para una cosa en exclusiva de una gran fábrica, pero eso no tiene nada que ver a lo mejor ni con Cataluña, insisto, ni el resto de comunidades, que digo Cataluña porque es donde ha estado, ¿no? Esto no es la realidad, la realidad es irte a un barrio humilde y decir, oye, aquí vienen a limpiar. Ah, que no vienen a limpiar. ¿Por qué? Porque aquí hay delincuencia y entiendo que por miedo no vienen. Ya, pero hay que buscarle una solución. O sea, tu barrio tiene que estar limpio. En tu barrio no puede haber una fuga de agua durante tres meses y que nadie haga nada y que se esté perdiendo agua y que esté insalubre un barrio. Por más o menos peligroso que esté. Y si es peligroso, hay que intentar atajar que ese barrio eh, reúna las condiciones. Para digamos, darle trabajo, en fin, todas estas cosas que sabéis, que sabemos, pero que realmente, pues, no se no se hacen, ¿no? Bueno, en fin, pues hasta aquí un poco el resumen, ¿no? Sobre el libro de Pilar Aire. No sé qué opináis al respecto. Eh, bueno, ha contado muchísimas cosas en estos 18 minutos que hemos ido reaccionando. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.